estamos escalando y la escalada es bastante dura. Miren nomás a nuestro compañero Edgar, ¿qué tal la escalada? De lo mejor, hermoso. ¿Duele? ¿Duele o no duele? Bueno, quien no tiene mucha práctica sí le va a doler. Muy bien. Pero cuando uno ya le da constancia, le da cariño a la trocha, no existe dolor, solo diversión. Muy bien, es un dolor con gustito entonces. Motivador. Así es. Vemos que los muchachos todavía están padeciendo un poco en esta subidita que no habíamos hecho nunca antes. Ahí vemos a Eric. ¡Vamos, Eric! ¡Vamos! No le hubiéramos dicho nada mejor a Eric. Ahí al fondo tenemos a Eduardo, que acaba de volver del desafío Huarochirí. Y parece que se ha quedado con el gusto del desafío Huarochirí porque viene caminando, ¿no? Y ha contagiado a los demás. Bueno, no hay que avergonzarse de estar caminando, porque la verdad esta trepada es bastante dura. Vamos, Eric. Vamos, vamos. Según el GPS, estamos exactamente a unos 1320 metros de altitud. Una vez que lleguemos a esa cima, vamos a continuar por la parte alta de esas montañas e iremos, bueno, la verdad no sabemos a dónde vamos a ir. Hemos avanzado muchísimo más, estamos a, no es mucho, a 1616 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es un poco inexplorada y nos hemos dado la sorpresa de que hay un camino, una trocha acá carrozable. Imagino que es un proyecto que comunicará en algún momento el Valle de Lima con el Valle del Urín. No estaría mal, no estaría de más. Pero bueno, hemos tenido más o menos una hora haciendo ciclotrekking con la bicicleta al hombro. ¿Qué tal te pareció, José, ese ciclotrekking? Muy buena experiencia y aún falta más diversión. La subida ha sido muy, 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 muy fuerte. Había partes que había que estar caminando, cargando la bicicleta, no había camino, pasando por piedras. Excelente. Todo seco, no hay donde tomar agua, no hay nada en absoluto. Qué bacán. Solamente, o sea, tú y tu bicicleta. Así es. Y los buenos compañeros. Veníamos para eso, ¿no? Y lo hemos encontrado. Y lo hemos encontrado. Creo que demasiado, más bien, ¿no? Sí. Eli, ¿a ti cómo te ha ido? Subestimé la ruta, vine con dos botellas de agua y desolación total. Ahorita, deshidratación. Total, desolación a deshidratación. Solamente me queda un bocado de algo y un sorbo de Estamos agua. Iguales, hermano. Nada Yo más. Traje 3 litros y ya no tengo ni 10 centímetros cúbicos. Buscando sensaciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, a lo que comúnmente, normalmente el ser humano escoge, ¿no? Creo algo monótono y aburrido. Ese es el punto, buscamos, ¿no? Otras cosas. No es el punto, un juguito de papaya, un partidito de fútbol, uh-huh. una ida al cine, una escapada al cine, lo puedes hacer en cualquier momento. Claro. Pero venir acá... Pero esto no tiene precio. Esto no tiene ni ¿Cuántas veces Así encuentras es. Un panorama como este? Ninguno. Ahí está llegando José. José, ¿sigues vivo? José sufrió una caída. Estamos pinchando piernas, llantas, pero igualito. ¿Se puede ver uno así todos los días? Creo que no, ¿no? Nos cae la noche, pero creo que estamos gozando de lo lindo. Ojalá que la luna no nos falle y alumbre bien. ¡Vamos, Pro Bike! Toda la mancha, foto. Vamos, Eduardo. ¿Cuánto falta? Algo de 60 kilómetros. Tú puedes. Una bajada o una subida. Hay una bajada y nuevamente una subida. ¿Cómo te sientes? Entonces está igual a nivel de más de que nivel de competencia esta vaina. Deja igual de cansado.